turismo merece un espacio en la carpa institucional de Reconquista y lo hemos puesto porque es una decisión que se está tomando de la gestión, darle mucha importancia a todo lo que es esta industria sin humo, así que muy contento y con la convocatoria que hay de escuelas, la verdad que muy contento. ¿Cómo hacen la concientización y la presentación del área de ustedes? ¿Cómo lo hacen a los chicos? Bien, ahora en este stand vamos a presentar todo lo que es Jaucanigás y el turismo de eventos. Para la parte de Jaucanigás va a haber una trivia para los chicos que va a contar con 5 preguntas sobre el sitio Ramsar para que las maestras puedan ir educando sobre la concientización de este lugar que es de suma importancia para todos los ciudadanos de Reconquista y de la zona. Así que la verdad que muy contentos con todo esto. La folletería que hay es sobre Jaucanigás y los pueden llevar a las escuelas para ir instruyéndolos a ellos durante todo el año para que vean la importancia de este sitio.